Cuando afirmo que se trata de una civilización de ámbito universal, estoy afirmando que estos templos, este estilo arquitectónico, se halla en los 5 continentes. Porque da igual si estamos en Europa, en África, en Oceanía, en América, en Asia. Vamos a encontrar templos que recrean estas metáforas sexuales femeninas. Por lo tanto, se trata de un templo de culto cetónico. Y la deidad que gobierna por excelencia los cultos cetónicos, los cultos de la profundidad, es la diosa madre, la madre de todos los dioses. Por lo tanto, estos templos están relacionados con antiguos rituales mistéricos. La religión mistérica no transmite la doctrina a través de la palabra, sino que lo que se busca es la experiencia iniciática. Por ello, se trata de una arquitectura totalmente metafórica. Desde lo que es la puerta de entrada que representa la vulva, el pasillo que representa la vagina, y por último encontraremos el Sancta Sanctorum, el espacio más sagrado de este templo, que simboliza el útero de la diosa madre. Por lo tanto, se trataba de un ritual mistérico, un ritual de regeneración. Y lo que vamos a hacer es penetrar hasta la última cámara que representa el útero. Y vamos a intentar demostrar que se trata de una construcción artificial, de un templo, de una obra de origen cultural y no de una cueva de origen natural. Estamos en el interior del templo y aquí encontramos el mobiliario litúrgico. Esto simboliza una piedra sagrada y en la antigüedad las piedras representaban a la deidad. Aquí podemos ver una estructura turriforme, completamente artificial. Y encima de esa estructura encontramos este conjunto de piedras que sin ninguna duda, se trata de una obra de origen cultural. ¿A ti te presenta alguna duda, Diego, que esa estructura...? No, porque es que no hay ni indicios de que se pueda haber desprendido, quedado así, no. Es sin duda lo que se ve. Existe una mano inteligente y creadora detrás, ¿no? Sin ninguna duda. Esto sería el altar. Y podemos observar que no se trata de ningún desprendimiento. Correctamente, no hay ningún tipo de signo de que se pueda haber caído y colocado de la forma que está colocado. Nada de nada. Y también podemos observar los detalles de las paredes y podemos apreciar que se trata de una obra de origen cultural. Sí. Como todas las piedras están colocadas. Todo lo que hay aquí, en el interior de este templo, no es consecuencia de la erosión de largos millones de años. No se trata de rocas sedimentarias. No se trata de rocas sedimentarias erosionadas. Puedes observar la alineación de las piedras. Sí. Cómo se nota que es una obra artificial. Fíjate cómo están puestas. ¿Lo ves? Sí. Y fíjate cómo cambian
los materiales. Aquí tenemos un material, aquí tenemos otro material, esto es otro material, y estamos en Montserrat, y este no es el famoso conglomerado de Montserrat. No. Sí que hay conglomerado, pero existe una variedad de materiales, en este caso de materiales sintéticos, porque no se trata de rocas de origen sedimentario que hayan sufrido largos procesos erosivos, sino que se trata de una obra de origen cultural. ¿Qué ves aquí? Todas colocadas en orden, lineal. Que se ve claramente que está todo colocado. Y esa larga masa, ¿la aprecias? Sí. Entre línea y línea. Entre una hilada y otra hilada, larga masa. Y se supone, siguiendo la lógica geológica, que se dice que primero se erosionan los materiales más blandos. En este caso, se tendría que haber erosionado la argamasa, la parte central, sí. El aglutinante. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos está a la par. Que el nivel vertical coincide tanto con las piedras como con la argamasa. Y si este paramento fuera consecuencia de la erosión a lo largo de millones y millones de años, se supone que se tendría que haber erosionado y desintegrado lo que es la argamasa, porque es más blandita. Sí, sí. En la escala de Mohs. Sin embargo, guarda el nivel vertical perfectamente. Y aquí podemos seguir observando cómo se trata de arquitectura. Todo está hecho. Muchas personas me dicen que, cuando ven las imágenes de esta cueva, dicen que tiene un gran paralelismo con la cueva de los Tallos. La famosa cueva de los Tallos. ¿Y cómo no va a tener un gran paralelismo? Sí, se trata de la misma civilización. ¿Comprendes? Sí. Por ello, las personas cuando ven esas imágenes me dicen, si parece la cueva de los Tallos. Claro, ¿cómo no va a parecer la cueva de los Tallos cuando se trata del mismo estilo arquitectónico? Una arquitectura metafórica que evoca al cuerpo de la diosa madre. Y podemos escuchar el continuo sonido del agua, el goteo, porque se trata de ingeniería hidráulica. Es decir, todo esto está configurado, pensado, para crear una verdadera arquitectura metafórica. El agua es un atributo de la diosa madre. El agua simboliza la fertilidad, la vida. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir el recorrido hasta llegar al Sancta Sanctorum, el recinto más sagrado de este templo, que simboliza o reproduce el útero de la diosa madre, donde, según los antiguos mitos, se origina la vida. Es una cruz. Por lo tanto, la cruz simboliza lo sagrado, ¿no? Sigue simbolizando lo sagrado, pero la cruz
es un símbolo sagrado de la civilización madre. Por ello encontramos cruciformes en infinidad de templos prehistóricos. Y la altura de este templo es descomunal, ¿eh? ¿Has visto qué altura que tiene? Sí, sí, es una pasada. No parece tan grande desde fuera. Es inmenso. Pues seguimos el recorrido a través del interior del templo. Aquí siguen los signos en la pared. ¿Ves las incisiones lineales? Se siguen viendo, sí. Aquí hay más incisiones. Y nos estamos acercando al Sancta Sanctorum, al útero de la diosa. Este espeleotema no tiene más de 10.000 años de antigüedad. Por ello, estas construcciones no pueden superar los 10.000 años de antigüedad. El agua hubiera sellado toda la cueva. Correcto. Es decir, si esto tuviera millones de años, como afirma el paradigma, los espeleotemas hubieran sellado completamente la cueva, no podríamos pasar. Aquí tenemos el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado de este templo. Y este recinto reproduce el útero de la diosa madre. Pura agua sagrada. Y cuando antiguamente accedían los devotos hasta el interior de este recinto, esto simbolizaba un retorno al útero materno, una muerte y una resurrección. Es una preciosidad de templo, es precioso. Es toda una alegoría a la diosa madre. Qué agua tan transparente. Cristalina. Es mágica. Totalmente metafórico todo, ¿eh? Porque esto realmente evoca a la fertilidad, al útero de la diosa madre, de donde nacen todos los seres de este mundo. Está también aquí dentro que... Incluso cambia la temperatura. Sí.
El mundo está ahí fuera y estás aquí dentro y te sientes protegido. Está lloviendo. Un retorno al tiempo sagrado, un retorno al tiempo primordial. Aquí tenemos un signo, aquí también tenemos un punto, y en el otro lado, en la otra piedra, también tenemos una incisión lineal y vertical. Y aquí abajo también, ¿observas en estas piedras cómo hay incisiones lineales? ¿Lo ves? Sí, sí. Y están señalando una pequeña entrada. Y aquí también hay. Y todo esto es artificial, como se ve, igual que todo esto. Aquí también volvemos a encontrar incisiones lineales, ¿las ves? Sí. Y verticales. Mira, aquí tenemos otra, ¿la ves? Sí. Y aquí tenemos otra. Sí, y aquí tenemos las arañas de Montserrat. Las amigas que he dicho yo que estaban por ahí. Todo está hecho. Este es una puta locura, ¿eh? Aquí tenemos símbolos cruciformes. Esto es una cruz, ¿lo ves? Sí. Y aquí tenemos otra cruz. Y aquí tenemos incisiones lineales y verticales. Como se trata de arquitectura. Otra cámara. Y observad el tamaño de las losas. Y otra vez las estructuras artificiales. Aquí todo es artificial. Fíjate cómo se observa que todo está hecho. ¿Lo puedes ver? Sí, sí. Esto es impresionante. Todo está hecho. Y como han apoyado este enorme megalito en la lateralidad derecha que conforma la subida, lo podrás ver desde la otra parte mejor, para que veas dónde reposa este enorme megalito que tenemos encima de nuestra cabeza. Observad el punto de apoyo donde reposa este enorme megalito. Estos son los puntos de apoyo. ¿Lo puedes observar, Diego? Sí. ¿Lo ves que todo está hecho? Está colocado. Se ve, pero claramente. Una arquitectura metafórica que intenta trasladarte a otra dimensión. La dimensión de la civilización madre. Una nueva dimensión arqueológica.
se está muy, muy bien en estos antiguos centros sagrados. No me extraña que sean la consecuencia de una civilización superior, y esa es la evidencia. Y bien, espero que hayamos podido demostrar que no se trata de cuevas de origen natural como nos han educado a través del paradigma admitido, sino que se trata de estructuras artificiales, de centros sagrados. Y todo lo que estáis viendo, todo, obedece a una mano inteligente y creadora. No se trata de formaciones naturales.